Hola, soy Cristina de la página 22 Sombras de Colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes. En este tutorial de hoy os voy a enseñar a crear vuestra máscara de pestañas. Sí, sí, habéis oído bien, podéis crear vuestra máscara de pestañas del color que queráis. Es súper rápido, fácil y sobre todo muy muy económico. Bueno, si quieres saber cómo se hace, yo te invito a que te quedes a ver el vídeo. Así que nada, un besito, dentro vídeo. Bueno, para hacer nuestra máscara de pestañas necesitaremos una sombrita de ojo del color que queramos, vaselina hidratante neutra que no tenga color, un bastoncillo de oído, un envase vacío y un ogupillón o un cepillo de una máscara de pestañas que no nos sirve, que esté limpito, y una servilleta. Bueno, el bastoncillo lo que tendremos que hacer es quitarle el algodón para quedarnos con el palo. Una vez que le hayamos quitado todo el algodón, cogeremos un poquito de vaselina hidratante, más o menos como la yema del dedo chico, y lo ponemos dentro del envase que vamos a utilizar. Y ahora cogemos la sombrita que hayamos elegido, yo en este caso la negra, y lo vamos a echar encima de la servilleta. Rascamos un poquito, no muy fuerte, porque si no se parte la sombra, nada, un poquito para que vaya cayendo lo que es el polvito. Ahora lo que hacemos es doblar la servilleta y echarlo dentro del tarro vacío. Y con el mismo bastoncillo lo que vamos a hacer es menearlo y mezclarlo todo para que se una y se forme un tipo de pasta, de crema. Cuando veamos esa textura, pues ya estaría listo. Ya sabéis que podéis utilizar el color que queráis. Bueno, pues ahora vamos a colocar las pestañas a ver qué tal se ve. Bueno, ahora que hemos hecho las mezclas y las cosas, ahora vamos a ponerlo en práctica. Aquí tenéis el producto. Ya sabéis que lo podéis poner del color y hacerlo del color que queráis. Hay una amplia variedad de colores, pues ahí tenemos ya nuestra máscara de pestañas hecha en el momento. Y vamos, nada, en un segundito podemos tener millones de colores. Yo voy a utilizar este cepillo de aquí, ¿vale? Y nada, lo que tenemos que hacer es coger nuestro producto. Como es que no me cabe ahí, pues lo mojamos entero con el invento. Vale, y ahora vemos a ver si funciona. Bueno, hay que tener un poquito de fe, ya habéis visto que tengo las pestañas pues maquilladas. Así que ya sabéis que este truquito funciona. Bueno, ¿y por qué en vez de utilizar el negro no utilizamos un rosa? Bueno, pues venga, máscara de pestañas rosa. Bueno, con esto hacemos lo mismo, después de tener la mezcla del color que queramos. Ya os he dicho que podéis poner el color que queráis. Vamos, que si se os antoja hoy las pestañas burdeo, pues burdeo. Que se os antoja roja, pues roja. Ya no hay que estar que si el negro marrón, el marrón, el azul eléctrico, el verde. Vamos a salir de la rutina y vamos a hacer nuestras máscaras de pestañas personalizadas. Así que nada, como ya sabéis que me encanta el rosa, me voy a hacer este ojito, ¿vale? Con esta máscara de pestañas rosa. Pues nada, como antes, tenemos que limpiar muy bien el cepillo que utilicemos, ¿vale? En cada vez que lo queramos utilizar para que no se apelmace, porque ya sabéis que el polvo y la crema no casan. Entonces, pues, se pueden formar grumitos y al final vais a echar a perder lo que es el ogupillón, es decir, el cepillo. Así que nada, vamos a ver con esta qué tal. Hacemos lo mismo, vamos a cogerlo todo, ¿vale? Y ahora nada más que tenemos que hacer esto. La función que estamos haciendo ahora es como si metiéramos y sacáramos del envase pues la máscara de pestaña. Vamos a ponerlo bien por todos lados. Thank you.
¿vale? Y al ojito. Bueno, pues ha parecido, a mí la verdad que me encanta, porque podemos tener en cuestión de segundos una máscara de pestañas hecha por nosotros del color que queramos. Si a ustedes también os ha gustado, yo os invito a que la pongáis en práctica, porque ya veis que en cuestión de segundos podemos hacerlo, no tiene ninguna dificultad y sobre todo es muy económico y podemos tener, ya sabéis, la máscara que queramos. Así que nada, me podéis dejar escrito aquí abajo un comentario diciéndome si os gustó, si la vais a poner en práctica. Todo, lo que ustedes queráis me lo podéis dejar escrito aquí debajo. Aquí también tenéis el botoncito de suscribirse, que es gratis, y así me ayudaréis un montón y podéis pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.